todos estamos empeñados es en buscar una solución al problema, la que esperemos sea, y estamos seguros, será pacífica y en el menor tiempo posible, si esto es lo que quieren saber. Todos los familiares de los rehenes están sufriendo mucho. Al mismo tiempo, también pienso que el señor presidente tiene también a su hermano, a su mamá, también la gente del MRTA, tiene a sus familiares, madres, esposas, hijos. Es un montón de sufrimiento acumulado que yo espero que pueda terminar pronto. Rechazamos cualquier forma de terrorismo, provenga de donde provenga. Ningún terrorismo le hace bien a la imagen del Perú que estamos creando, la de un país que comienza a reconstruirse y comienza a modernizarse. Es un país así, esperanzado y progresista, no hay lugar para esas prácticas y esos métodos que nos ganaron precisamente fama de país riesgo, de país donde cualquier cosa podía suceder.